Wow, una nueva app que trae chasquido. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidas a este canal, donde nos damos cariño, amor, muchos abrazos, donde a veces prohibimos los sombreros y a veces por motivos arbitrarios los volvemos a permitir. Donde los sábados al mediodía tenemos fiestas de anime con el reto que tenemos que conseguir a algún amigo o amiga que cante y algún otro amigo o amiga que toque algún instrumento para que toda la música del anime sea en vivo al tiempo que el mismo show. Hey, ¿querían aprender música? Pues que estudien y ensayen y que de paso nos entretengan. Y donde a veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal para repasar absolutamente todo lo que me dejan escrito y luego recopilarlo en un inmenso e infinito documento que, si lo organizas con suficientes ganas y energía, a lo mejor se puede presentar como una pequeña pieza de documentación que puede ir, no sé, quizás pues siendo parte de la documentación que se entrega con el software que le entregas a un cliente a la hora que te contratan para programarles algo. Hey, solamente van a checar la documentación si las cosas no funcionan. Así que más te vale que tu software no falle, porque si no te van a cachar poniendo comentarios de YouTube en la documentación que entregas. Pero bueno, es una pequeña práctica que hago para celebrar la nostalgia que hay detrás de vender el software empaquetado en cajas como lo conseguías antes en las tiendas, en esta tienda de retail de software que yo llamo Ruja Responde. Vámonos con sus preguntas. Dice Fair Hero, ¿qué recomiendo hacer off si mis padres me quieren obligar a estudiar algo que no quiero estudiar? Y eso es todo un tema. De hecho, para mí es súper, súper complejo porque también lo tuve que lidiar mucho con mi familia. Ellos no me obligaron a estudiar algo que yo no quería estudiar. Yo simplemente no sabía. Este tema también es difícil porque trae una como arista por ahí enredada de cómo decirle a nuestra familia que, pues, en últimas no quieres ser sus sueños, sino tus sueños. En esencia, es una salida de closet. Yo ando por la vida mofándome de mis estudios y hablando de lo que he hecho en la universidad y estas cosas. La verdad, nada de eso aplica para lo que hago en la vida. Tengo muchos arrepentimientos de haber ido derechito a estudiar sin saber mucho de la vida. Sobre todo porque yo comencé a trabajar muy joven, a los 16 años, si mal no recuerdo. Fui referí en un campo de paintball, lo que en México a veces llaman gotcha. La verdad es que cuando llegó el momento de elegir qué quieres hacer con tu vida, Ofelia, yo lo único que recuerdo querer era ser ingeniera, como mi papá era ingeniero. En su momento fui a llenar mi formulario en la universidad. Esto fue una universidad colombiana que se llama la Universidad de los Andes, por si la conocen. Y literal llené el formulario mal. Era de estos que es de bolita, lo que llaman en Estados Unidos scantron, y llené la bolita que no era. Cuando me llega mi registro diciendo que estoy ya anotada para estudiar física, tengo un momento como de ok, ¿qué puede ir mal si estudio física? La verdad es que el primer semestre de física y el primer semestre de ingeniería en esta universidad en particular resultó ser más o menos igual. O sea, las materias eran todas las mismas, menos una que se llamaba Introducción a la Física. Me registré para estudiar física, tomé mi materia, me enamoré de la materia, me enamoré de la carrera y ahora soy física. Pero sí es verdad que conozco a muchas personas que han estado en tu situación. Y hay algo ahí raro porque a veces lo que pide la familia es hasta irracional. Buscan que tú estudies algo de verdad, lo cual quiere decir que evidentemente tienen también todo tipo de raras concepciones de lo que era estudiar otras carreras, sobre todo las que tienen que ver con entretenimiento o con las artes. También traen una visión muy miope acerca de el qué es ser una persona lograda. ¿Cuánto importa que tú persigas tu alegría y tu felicidad versus que tú persigas el tener dinero y ser una persona corporativa? Como el mundo que nuestros padres conocieron y de muchos modos construyeron ya no existe. La verdad es que estudiar para ser abogado sin tener pasión por las leyes en un mundo donde puedes competir contra una cantidad de personas que ni siquiera están en tu país es otra cosa. Honestamente, nuestros papás la tenían muy fácil. Se graduaban de ingenieros y siempre iban a tener trabajo en alguna empresa que les iba a cuidar y hasta se iba a encargar de que se retiraran bien o algo así. Mientras que hoy en día sabemos de gente que salió muy jodida por estar dentro de este sistema de la empresa que te va a cuidar por 50 años, con unas historias súper, súper tristes, porque son estos señores o señoras que se están como retirando o saliendo de una empresa como, pues, a eso de los 60, entrando como a los 60 años, por así decir, como con el miedo de ¿y ahora qué hago? Yo no sé hacer algo diferente a ser esta persona de esta empresa y como que ya no se saben conectar con algo más y es bien rudo de ver. Ahora, del otro lado, no todo el mundo está hecho para ser una persona independiente que hace sus negocios. En fin, esto es una conversación muy larga que no va al caso de lo que tú preguntas, porque tú dices me están obligando a estudiar algo. Cualesquiera que sea el motivo, hay que tener presente que lo que dicen tus padres lo dicen desde su marco de referencia. Y de nuevo, por eso digo que es como una salida de closet, porque tú les vas a decir hey, viejo, el mundo ya cambió.
y no están dispuestos o dispuestas a escuchar. Y eso es parte del problema. Como este es un tema que he vivido medianamente de cerca, pero que no me tocó a mí, digamos que directamente como te está tocando a ti, pues entonces me di a la tarea de ir y buscar y no sé, checar en foros, a ver qué dice la gente. Y fue la cosa más entretenida del mundo, porque me topé con una cantidad de gente estadounidense preguntando exactamente esto y cómo hasta en los artículos que se escriben en revistas del tema, el consejo siempre es básicamente el mismo. Miéntele a tus padres. La idea siempre es la misma: mantener tu acceso a la universidad, porque en últimas, si te lo quitan, pues eso sí que te puede impactar en la vida. No más que lo que le quieren aconsejar a esas personas es ver cómo hacer para robar el conocimiento de la universidad de lo que sí quieren hacer y a la par hacer sentir a sus padres como atendidos. Ahora, esto es tantito más complejo porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay un sistema de educación donde tú puedes tener major y minor. Entiéndase, puedes tener como un enfoque general de carrera y una alternativa que además no tienen que ser ni siquiera complementarios, pero puedes estudiar como por así decir dos carreras al tiempo. Esto en Latinoamérica no sé si existe con esos nombres, pero igual y debe existir algo que encaje con eso. El punto es que allá lo que le dicen a estos niños o niñas o niñes es que literal tomen un major en lo que sí quieren y hagan un minor en lo que los papás quieren. Y así entonces como que también pueden como a la hora de la cena hablarles acerca de lo que están estudiando o algo así. O pues bueno, consejo también muy recurrente, ya de plano decirles sí, no, yo estoy estudiando leyes, papá, claro que sí. Y al otro día vuelven hacia su clase de saxofón y mientras tanto guardan el saxofón bajo la cama. No sé, el consejo general es batalla por defender tu acceso a la universidad. Y ya una vez adentro, ahí verás cómo le haces para que puedas cumplir con sus sueños y sacar tus cosas. Es muy normal que la gente que quiere estudiar en las artes les obliguen a pasar por carreras que sí les van a conseguir dinero, que es un argumento súper, súper falaz. Porque si lo piensan, digamos que ustedes quieren ser, no sé, muralistas y estudian arte y se dedican a eso, pero a la vez también tienen un grado espectacular en psicología. Después de 10 años de no hacer absolutamente nada con psicología, si es que lo acabaron porque lo hicieron así como con cero pasión, no conocieron a nadie, les valió gorro, no fueron esas clases que van entonces de repente montar su consultorio y recibir gente o que van a ir a una empresa y les van a decir sí, yo sé que no he trabajado 15 años en psicología o 10, pero pues bueno, quiero ser psicóloga. Aquí está mi grado. Pero bueno, volviendo a este cuento de los consejos de miéntela a tus padres, me queda ahí el rarito de que creo que esto no funcionaría en Latinoamérica, porque en Estados Unidos el grupo familiar o el núcleo, como le quieran llamar, es mucho más desapegado que el latinoamericano. Curiosamente, Latinoamérica se burla mucho de la gente que vive muchos años con sus padres o madres. La palabra mamón y mamona viene del cómo se le dice a una persona que todavía vive con su mamá en alta edad, y por eso es tan creído o creída, porque cree que tiene todo el mundo en sus manos cuando la verdad es que son sus padres que les están cuidando. Pero si nos comparamos con cómo se vive la vida en Estados Unidos, es otro cuento. Esta gente a los 18 ya está buscando cómo salir de casa y se considera normal. Ir a la universidad es ir a vivir en la universidad y ya no estás con tus padres y puede que no vuelvas. Y se entiende que tú desde que manejas ya eres otra persona, casi casi. La cultura general estadounidense es de otra índole. Entonces, pues por supuesto que te puedes pasar así como debajo del puente todo un truco donde les dice a tus papás no, claro, no, yo estoy estudiando matemáticas, papá, y de verdad estás estudiando otra cosa. Como que en Latinoamérica yo me imagino a padres quienes literal van a la universidad a preguntarle cosas a tus profesores. No sé, siento que es más difícil mentirle a una mamá latinoamericana. Veo el reto de mentirle a tus padres acerca de lo que estudias como algo más complejo. Por este motivo es que me puse también a buscar en foros en español para ver qué decían acerca de la gente que vive o vivía o que ha tenido contacto con padres latinoamericanos. Y no te voy a mentir, tú un poco como hasta de choque cultural, porque curiosamente los consejos mayoritariamente que se le dan a la gente es tienes que aprender a escuchar a tus padres. Tus padres a lo mejor lo dicen por algo. Algo sabrán tus padres que tú no, todavía estás muy joven. Que me impresiona cómo chamaquean a la gente de 17 a 21 en Latinoamérica y cómo en Estados Unidos ya les hablan como si fueran sus próximos jefes o algo así. LOL. Pero bueno, ¿qué hago yo de toda esta situación para poderte recomendar algo medianamente funcional? Estoy un poquito de acuerdo con esto que se comenta en los foros en inglés. Mantén a como puedas el acceso al sistema universitario si quieres ir. Digo, si no quieres ir de plano porque lo que tú quieres hacer no va con la universidad, entonces hay que tener una conversación ya. No entres a hacer algo que te vaya a distraer de lo que quieres hacer. Sí, es verdad que yo ya a los 24 años estaba comenzando a tener esta presión de ya quiero hacer algo, que no quiero estar encerrada en estas universidades de por vida. Y para cómo son las cosas, cuando llegué a México y comencé a trabajar, pues básicamente emprendí haciendo mi primer proyecto grandote que funcionó muy chido. Pues en ese entonces me asocié con dos personas que no habían estudiado y que no solo eran mis socios, sino que además la verdad es que tenían mucho camino recorrido en esto de lo que ya hacían. Me dio un poquito de dolor de estómago de wow, me acabo de gastar una cantidad ridícula de dinero en nada,
para asociarme con gente que, pues, si yo hubiera comenzado a su edad, estaría en un lugar más chido. Ahora, esta es mi historia personal. No tiene que ir con ustedes. Capaz si su realidad sí pide que tengan un grado. Capaz si su realidad sí requiere de que vayan a una universidad obligatoriamente. O capaz si yo estoy hablando desde el privilegio, acá ya graduado de la maestría, diciéndole a la gente no estudies, Carlos. El estudio está sobrevalorado. Yo estudié y no lo uso para nada. También ten presente esas aristas. Como sea, el punto es que si tu problema es que te están obligando a estudiar algo que no quieres, pues lo primero es que tienes que decidir si sí quieres ir a una universidad y obtener algo de ahí. Y luego también sentar cabeza si hay algo de lo que sí quieres hacer que se ofrezca en esa universidad. Y de ahí entonces tú mide el tamaño de la mentira. Capaz si te registras con una carrera para estudiar lo que quieres y tomas cursos de lo que te piden y a la hora de platicarlo tú sí estoy estudiando todo bien. O al revés, estudias lo que quieren que estudies, pero no dejas nunca de tomar cursos o extracurriculares de lo que tú sí quieres hacer. Desafortunadamente nuestra vida de hoy es una vida llena de conocimiento y pobre en experiencias, y por eso tenemos tantas dudas acerca del qué es lo que quiero hacer en la vida. En cuyo caso te dejo ahí sobre la mesa que si tú logras demorar tu entrada a la universidad por un semestre o dos, entonces capaz si te ganas ese tiempo para sentar cabeza de lo que sí quieres hacer. Y en eso te ganas tiempo también de quizás de tener esta plática incómoda o de demostrarle a tu familia también que lo que quieres hacer es lo que quieres hacer. Digo, que no se nos olvide que nuestros padres son estas entes maravillosas, hipertercas, que el mismo día van a decir ay, qué bonito que canta Luis Miguel. Y luego en la tarde se voltean contigo y te dicen no estudies canto, nadie la logra. O sea, esta batalla puede ser muy compleja. Pero también, de paso, estoy generalizando, me estoy inventando unos padres que no sé si existen. Capaz si los tuyos sí están más abiertos a este diálogo y más bien nunca se han puesto a la prueba. Honestamente, este tema sí se debería de platicar. Si hay algo roto ahí, cuando pues en últimas tú estás tomando dinero de tus padres y lo estás gastando para ir a una universidad que no quieres ir, para sentarte sin pasión o gusto alguno en un salón y pues básicamente colaborar con muy poco. Y quién quita que después a la mitad de la carrera digas siempre no. Digo, se vale probar, investigar si sí es lo que quieres hacer. Pero si ya sabes que no es, si te dijera la cantidad de profesionistas que conozco que odian lo que hacen, pero profundamente son las mismas personas que luego a los 40 años explotan con todo tipo de inseguridades. Es que yo siempre quise hacer esta otra cosa y nunca me di chance. En fin, la única cosa que sí diría yo que es un banderazo rojo que sí tienes que tener muy observado y que sí tienes que por lo menos dialogar o enfrentar o platicar con tu familia es asegurarte que esto de que te obligan a estudiar algo venga de una genuina preocupación por tu futuro y no de una suerte como de altruismo manipulador, que no vaya a ser que porque ahora te pagaron la carrera en 5 años de repente te digan hey, pues que vas a trabajar o que no, o como que te comiencen a cobrar aquí bajita la mano algo de lo que sucedió con la universidad por algo que tú igual no querías. Como que la versión, digamos que de dieta de la plática incómoda del papá, yo no quiero estudiar esto, es que por lo menos les tienes que dejar saber que no quieres estudiar eso, lo vas a hacer, pero que es su decisión, para que el día de mañana no te lo puedan cobrar. En fin, hay muchas aristas para considerar acá y hay mucha información que no tengo también acerca de tu familia, tus gustos, tus intereses, pero espero que esto que te haya compartido por lo menos sirva para que te detone alguna idea y vete con eso, analízalo, estúdialo. Y pues por lo menos sí te voy a dejar este consejo, que es un consejo que se te puede decir, sé que funciona. Yo lo he aplicado varias veces y ahí te va. ¿Recuerdas cómo decía al comienzo que esto es como una salida de closet? Es decir, a tus padres algo que les va a cambiar tu percepción de quién eres y que además, para rematar, les va a romper sus sueños de ti y estas cosas raras que los padres ponen sobre pues, sus hijos, hijas, hijes. Y yo tengo una técnica de la salida del closet que realmente no viene de la práctica del salir del closet. O sea, yo no la aprendí saliendo del closet. Más bien yo la aprendí porque en mi vida he tomado lo que quieras en cursos de argumentación o de negociación, porque me interesa mucho. Y es que dentro de las técnicas de la negociación o de las técnicas de la venta, uno de los métodos que puedes usar para que tu mensaje sea recibido por la otra persona es el de buscar una tercera parte que valide susodicho mensaje. Me explico. Tanto para las salidas de closet como para decir las cosas difíciles o para platicar con alguien acerca de temas complejos, si tú logras conseguir a un amigo, amiga o alguien que tenga el oído de la persona con quien estás hablando, en el caso de una salida de closet sería, por ejemplo, un tío que sea el tío amigo de tu papá, pero pues que también te entienda a ti. Si tú logras conseguir que alguien valide tu punto, de muchos modos vales oro. Porque el tema es que si tú le dices algo a alguien, sean tus padres o tus familiares acerca de algo tuyo, que esa cosa les dé a entender que tú ahora eres la otra edad, estás loca, quieres cambiar algo de lo que ellos piensan de ti, que ellos de repente se sientan en esta posición como medio confrontacional, pues dependiendo de la propuesta que les estés tratando de vender, es muy probable que todo lo que les digas va a tener menos validez porque ante su visión
tú ya no eres una persona que carga con la verdad, por así decir. En una salida de closet, si tú le dices a tus papás, papá, mamá, soy gay, es muy probable que digan no, está loco, está enfermo. Y entonces ahora no escuchen nada, por más que les des acá los argumentos y les saques acá libros y libros de investigación y les des una prueba genética y entonces fotos de cuando eras chiquit, vengas con tu novio bajo la mano y que ahora te sientes acá y no sé, andas en pezonera por la casa, lo que sea que hagas, igual van a decir, está loco, güey, ya lo perdimos, adiós, bye. Y entonces no van a escuchar, hacer así como Charlie Brown. Bah, 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 bah. Ahí es cuando entra la tercera persona. Es medianamente culero verlo en acción, porque quiere decir que tú, siendo su hija, pues no te están dando escucha. Y de repente llega el tío y cuando el tío le dice, entonces ahí sí. No, el paso no tiene que ser el tío, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien cercano, puede ser tu mamá. Pero el punto es que es una persona que no seas tú, que como que les diga, no, yo creo que sí tiene la razón. Y eso, ahí donde la ves, es una forma de inception, porque entonces comienzan a procesar, güey, si mi hija me dice que esto está pasando y acá por fuera también me dicen que esto está pasando, ¿será que yo estoy loco o loca? Y en muchos casos se comienzan a cuestionar si lo que te están diciendo a ti tiene validez. Ahora, esta persona aliada tiene que ser muy aliada, te tiene que entender y te tiene que defender, porque también capaz si se voltea y dice no, ya le dije que no puede hacer eso, ya le dije que no quiero que haga eso. O a lo mejor a tu tío o a la persona aliada le van a dar motivos o argumentos que a ti no te van a dar. Es que me preocupa que si elige eso le va a ir mal. Ahí donde lo ves, si resulta que este es el caso por el cual te están obligando a estudiar algo, entonces tienes el trabajo ya hecho y solucionado. Si tú logras de algún modo comprobar que en tu carrera como saxofonista te va a ir bien, ya sé, es un reto difícil, pero si logras dar ese sentir, entonces en últimas a lo mejor ceden. Uno de los diálogos que yo tuve con mi familia hace muchos ayeres era del cómo yo no sabía para dónde iba en la vida porque no había referentes trans. Y a mi papá le encanta recordarle, varias veces me lo ha dicho, de cómo cuando yo comencé a recibir mis premios y estas cosas, entonces como que yo le di a él el nuevo referente. Yo me hice el referente que no existía para comunicarle a mi papá qué se puede hacer. Y eso para mí es muy bello de procesar, porque luego digo, pues sí, yo siempre he sido mi propio referente, solamente que ahora tengo empresas que de repente dicen sí, tú lo eres, Ofelia. Ya ven, un tercero aliado. En fin, de nuevo, espero que algo de lo que haya dicho acá no era simple verborrea, sino que literal te sirva para detonar alguna idea o algún proyecto en particular. Bien que puedes huir de tu casa y comenzar tu vida por fuera en otra ciudad o en otro país. Bien que te puedes dedicar a hacer lo que quieres hacer sin siquiera estudiar. O bien que puedes pelear con tu familia, cerrar tu puerta y nunca volverles a platicar. O también bien que puedes aceptar lo que ellos quieren, pero que nunca se te olvide que la vida es muy corta como para vivir los sueños de otras personas. Familias rotas por culpa de Ofelia, gente que se tiene que ir de casa. Próxima pregunta. Dice Daniel Morales, ¿alguna vez has visto el video It's Okay to Cry de Sophie? Explica, es una mujer trans y en el video muestra sus pezones. Y esto se discute justo en el video donde hablé de por qué censuramos partes de los cuerpos y además para rematar el cómo se vuelve tan raro esto de la censura para mujeres y para hombres en un mundo donde hay personas que son no binarias, donde hay mujeres que transicionan, hombres que transicionan y todo esto. En ese video en particular levanté la historia de un documental que habla de una cirugía de reasignación de sexo y en plena cirugía a la mitad de repente pum, comienzan a censurar los pezones y es de quién fue el que tomó esa decisión, como que algún director o alguien algún momento dijo sí, de aquí en adelante ya es mujer, ¿no? Y como dice Daniel, desde que vi que en ese video justo no censuran los pezones, se me hizo curioso como no banean el contenido como cualquier otro video donde sí muestren pues, ¿no? partes femeninas. Y entonces dice casi casi como si la plataforma fuera transfóbica. Primero que todo, wow, el video. Si no lo han visto, nomás pongan eso. It's okay to cry, Sophie. Está espectacular y me da un poquito de qué chido ser artista. Pero bueno, como dices, sí. Sí, es verdad. Ahí está mostrando chichi para todo el mundo. Es porque acá sí se puede y en otros casos no. Es YouTube, tiene muchas vistas. Claramente el video no es un video acá como muy desconocido que digas, bueno, es que el algoritmo no lo ha visto. De hecho, pasando por los comentarios, la banda se mofa de eso, de cómo Sophie está como al parecer más allá del bien y el mal y como en el video está como flotando así como pues, en las estrellas. Dicen pues es que está volando por encima del van, pero para la cual quisiera invitarles a que nos pongamos nuestro sombrero de la conspiranoia. Está hecho en aluminio para que el gobierno no nos pueda controlar los pensamientos y voy a hablar de algo que puede ser verdad o no. Siento yo que el algoritmo de YouTube y de las varias plataformas detecta algunas cosas, pero no es necesariamente bueno para detectarlas en automático. Si algo me he dado cuenta acerca de mis videos en particular,
Es que cuando me llegan notificaciones de este video, descubrimos que no es apropiado para X o Y tema, es porque alguien lo reportó. Que yo literal subo un video a la plataforma, YouTube no lo encuentra con contenido ofensivo. Y cuando lo publico a la hora o a las dos horas, de repente, op, ¿qué crees? Me llega la notificación. Su video va en contra de las reglas comunitarias de YouTube. Y es de que, curiosamente, y ojo que esto sí que es conspiranoia, cuando siento yo que más reportan mis videos, es más o menos cuando me estoy discutiendo en Twitter de modos masivos con, por ejemplo, feministas radicales transfóbicas. Cada que yo entro en una discusión en Twitter y que entonces ahora estoy muy activo hablando de, no sé, digamos que del tema de trasplante de útero para mujeres trans, al otro día, oh sorpresa, 4 videos míos de repente desmonetizados. Y luego voy y le digo apelar y a la semana todos vuelven. Entonces claramente fue que alguien fue lo reportó abusando del sistema de reporteos, le puso flag y entonces YouTube dijo wow, 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 acá hay algo que toca observar. La persona obviamente lo ve y dice güey, que siga, no pasa nada. Una de las cosas que me dijeron en ese video del que estás comentando es que el motivo por el cual la más draga censura los pezones de algunas dragas en particular es porque al parecer eso fue lo que hicieron varias personas para tumbar los videos de la más draga de la temporada 2. Si mal no estoy, básicamente muchas personas se pusieron a reportar los videos de la más draga porque algo tiene la más draga en particular que despierta mucho random hate. Me gustaría decir que es que la gente es muy pasional. Es bien raro, pero bueno, habrá sus motivos y ustedes tendrán sus pasiones alrededor de ese tema y de Johnny también seguramente. Pero el punto aquí no es hablar bien o mal de la más draga, es de cómo la gente se toma el tiempo por literal hate de ir y reportar videos. Y entonces cualesquiera que sea su motivo, pasión, odio, discriminación o porque están genuinamente preocupados o preocupadas por el contenido, lo reportan. Leyendo los comentarios de los videos de Sophie, me topo que hay casi nada de hate. No sé si es porque tiene una comunidad muy sólida, no sé si es porque el video está bien chido o en últimas porque la pieza también está espectacular y porque se ve también muy bien todo. De nuevo, estoy especulando y entonces me va a quitar el sombrero de la conspiranoia para seguir hablando normalmente y racionalmente acerca de las cosas y pues dejar ahí en presente que es posible que no es que la plataforma sea transfóbica o no, sino que más bien la plataforma es poco efectiva y depende o pide que la gente sí lo reporte. Y en este caso no se ha reportado. Ahora, porfa, no lo hagan porque pues en último es un video muy bonito. Y pues qué les digo, podemos gozarnos de ver a Sophie mostrando su cuerpo, que debería ser así el estándar con todos y todas, ¿no? En fin, eso es lo único que se me ocurre en este tema. Pero bueno, para todo lo demás, ya saben cómo es. Este canal existe porque nos gusta venir acá a darnos cariño y amor. Y por eso agradezco tanto los comentarios que me dejan en todos los videos. Si algo les detona en este, por favor, déjenmelo saber también. Pongan preguntas. Yo les leo y les seguiré respondiendo en esto Roja Responde o en Roja en Vivo o ahí mismo en los comentarios. Hey, para mí es todo un privilegio saber que ustedes vienen a ver estos videos y agradezco desde el fondo de mi corazón que sean personas tan cool. Y en eso solamente déjenme decirles aquí a calidad muy personal. Hey, te quiero. Gracias por venir. De verdad. Nos vemos en el próximo video. Ojalá te haya alegrado el día un poquito más.